Y la Fundación Profesor Juan Bosch entregó 16 becas a estudiantes peritorios de universidades públicas de Nueva York que realizaron trabajos de investigación sobre la vida y obra del escritor y político dominicano. Fresa Torres nos tiene más detalles desde esa gran urbe. Adelante, Fresa, buenas tardes. Saludos, compañeros, allá en la República Dominicana, y como ya ustedes lo han adelantado, la Fundación Profesor Juan Bosch acaba de entregar 16 becas a igual número de estudiantes de las universidades públicas del estado de Nueva York. Veamos en detalle. Los alumnos de los centros universitarios ganaron el concurso en base a la presentación de trabajos de investigación sobre la vida y obra del profesor Juan Bosch, sus aportes a la literatura, a la democracia, y además tomando en cuenta el rendimiento académico de los participantes. La licenciada Miguelina Concepción, presidenta de la Fundación, expresó el motivo de la entrega de las becas. La beca profesor Juan Bosch, con la intención de mantener el nombre del profesor Juan Bosch vivo, que nuestra juventud conozca al profesor y conozca al escritor, y si es posible que lo usen de ejemplo. Mientras que el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, visiblemente emocionado, destacó la figura de don Juan. Hace muy bien la Fundación Juan Bosch de celebrar su memoria, otorgando becas a estudiantes meritorios que necesitan alguna ayuda económica para continuar estudiando. Don Juan siempre vivirá en el corazón de los dominicanos. Por otro lado, el diputado de Ultramar, Rubén Luna, resaltó el papel de los jóvenes dominicanos en esta urbe. Pues siempre estaré presente dándole la mano a mi comunidad. No es la primera vez que estoy otorgando becas a estudiantes. Tengo más de 30 años ayudando a la comunidad. Para mí es un gran honor ver un joven dominicano profesional representando nuestra comunidad. Qué orgullo ser dominicano. Por eso estoy aquí, voy a continuar ayudando a mi comunidad. Y la expresión de agradecimientos por parte de los estudiantes becados no se hizo esperar. Ya veo que mi sacrificio como estudiante se está viendo. Me siento orgullosa de representar mi hispanidad dominicana. Y como el profesor Juan Bosch siempre quiso apoyar a la educación y apoyar a los jóvenes, ellos están siguiendo el legado que él dejó. A esta actividad se dieron cita un nutrido grupo de políticos, así como profesionales de diferentes áreas destacados en la Gran Manzana. Y a esta información tenemos que agregarles que 126 mil estudiantes dominicanos es el número que estudian aquí en diferentes universidades del estado de Nueva York, donde muchos de ellos carecen de recursos económicos, por lo que estas becas pues vienen a ayudarle muy bien. Ahora nosotros continuamos con ustedes en la República Dominicana. Yo soy Fresa Torres, desde la ciudad de Nueva York.